¿Habré encontrado el labial que no transfiere, que aguanta más de 5 horas en tus labios y que los tienes hidratados todo el día? Vamos a comprobarlo. Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien. No, no ha llegado el verano. Es más, hace bastante frío. Hice un pedido a Shein y una de las cosas que pedí fue esta y me parece tan bonita que os la tenía que enseñar. Sí, os enseñaré todo lo que he pedido que no tiene desperdicio. Me encanta. Pero hoy no vengo a hablaros de ropa, sino que vengo a hablaros de unos nuevos tintes labiales que nos prometen muchas cosas. Y vamos a ver si las van a cumplir. Los labiales son estos de aquí de Shiglan. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte estamos probando muchas cositas de Shiglan que de momento están yendo muy bien, la verdad. No pensaba yo que esta marca tuviese tan buenos productos. Vosotras mismas me la habíais recomendado muchas veces. Encima, tarda súper poquito en llegarte a tu casa. Viene todo muy bien empaquetado y calidad-precio lo encuentro genial. Ellos tienen estos tintes labiales que te promete que son no transferibles, es decir, que no van a transferir a tu mascarilla. Que escúchame, está muy bien porque aún tenemos que llevar mascarillas en el interior. Yo, como sabéis, empiezo a trabajar y necesito algo que cuando yo me quite la mascarilla no parezca el Joker. Vamos a ver si esto cumple lo que promete. Se llaman Take a Hit Lip Tint. Estos serían todos los tonos. Vamos a estar haciendo swatches, vamos a probarlos en los labios y me voy a dejar uno puesto para llevarlo durante el máximo de horas posibles y veremos a ver si es verdad que nos va a aguantar carros y carretas, que es lo que nos interesa. Así es como es el envase, me parece muy muy bonito, muy elegante, es como en un tono degradado, es plástico, no pesa demasiado, con lo cual, oye, pues también está bien porque si lo tenemos que llevar en el bolso, contra menos peso llevemos en el bolso, mucho mejor. Su aplicador es en forma de gloss, es como muy finito, que eso nos va a ayudar bastante bien a llegar a las comisuras si no os gusta perfilaros los labios. Son muy bonitos y si vais a la página de Shiglan realmente tienen muy buenas reseñas. Yo cuando pido algo a una página china o a una página extranjera, miro mucho los comentarios, miro mucho cómo es, cómo queda. Realmente confío en las reseñas que pone la gente. Gracias. Sois lo mejor por poner reseñas. Animo a todo el mundo a que ponga reseñas, tanto buenas como malas, porque eso nos ayuda a todo el mundo. Así tenemos que comprar algo que no es físicamente, que tú no lo puedes ver, testear, oler, pues oye, que vayamos un poquito más sobre seguro. Como os digo, son unos tintes labiales que nos promete que no van a transferir. También nos dice que son como unos labiales mágicos. A los 15-20 segundos de tenerlos puestos, va a cambiar un poco la tonalidad. Ya sabemos que tanto los tintes labiales, los labiales mate, da igual lo que sea, no pigmentan lo mismo en un labio que en otro porque no todos tenemos el mismo pH y no todos tenemos la misma pigmentación en los labios. Pero ellos nos dicen que estos labiales van a coger el pH de tu labio y va a ser un tono único para ti, que no va a quedar igual en todos los tipos de labios. Que eso está muy interesante porque vas a tener un labial exclusivo solo para ti. Lo primero que voy a hacer va a ser haceros swatches, me voy a hacer swatch en el brazo para ver cómo quedan. Nos dice también que va a ser un labial con mucho brillo y que el brillo no se va a ir, que vas a tener tu labio hidratado durante muchas horas. Eso está muy bien porque realmente los labiales que más te duran son los labiales mate. Pero las personas que tenemos el labio seco, como yo por ejemplo, si yo me pongo un labial mate, ¿qué pasa? Que todas las arrugas que tengo en el labio se remarcan más. Parece el labio que está más envejecido. Yo siempre, os lo he dicho además siempre en todos mis vídeos, que yo prefiero los labiales cremosos a los labiales mate. Tengo que reconocer que los labiales mate quedan más elegantes, eso es verdad, pero es que tienes que tener un labio casi perfecto para tener un labial mate. Tienes que tener un labio hidratado, sin pellejos, sin deformaciones, sin arruguitas, vamos, el labio perfecto diría yo. Y las personas, pues más normal como yo, necesitamos algo que nos ayude, que nos nutra y que cuando se vaya el labial, porque evidentemente todos los labiales se van, aunque sean tintes, se vayan elegantemente. Y este nos dice que al ser un tinte, cuando se te vaya ese gloss, cuando se te vaya ese color de un principio, te va a quedar el labio teñido, que eso está muy bien porque se va a ver siempre tu labio con un colorcito bonito, aunque no lleves labial. Vamos a probarlo porque tengo muchas ganas de probarlo. Voy a empezar con este primero, que este es creo que el más famoso y el que se ha hecho más icónico. Se llama Birthday Lips. No huelen a nada en especial. Es un tono nude bastante clarito, que incluso te puede servir como topper si te pones otro labial debajo. ¿O buenos hábitos? ¡Uy! Este es un rojito. ¡Uy! ¡Qué bonito! Me parece muy bonito. Tono primp. Un tono cereza. Bastante transparente.
Uy, este tiene pin. Este es un lila. Tono Memories. ¡Uy, qué bonito! Estos son los que me gustan. Precioso. Makeup Call. Y por último, Love on Top. Estos serían todos los tonos de estos tintes labiales de Chic Glam. La verdad que son todos tonos muy ponibles, muy bonitos y para todos los gustos, porque tenéis mucho nude y marroncito, un poco más rosaditos, más tirando al cereza, y tenéis los rojazos estos que me parecen súper bonitos. Para ser tintes labiales son bastante pigmentados. Por norma, los tintes labiales no suelen ser tan pigmentados, suelen ser más bien como agua manchada, por así decirlo. Esto tiene la apariencia y el tacto de un gloss, pero que nos dice que además nos va a aguantar en el labio todo el día. Como sea verdad, esto es la maravilla. Ahora me los voy a probar en los labios. Como dice la marca, no a todo el mundo le queda igual, pero bueno, para que tengáis una pequeña idea, me los voy a probar tal cual los he ido probando aquí en el brazo. Seguramente los últimos que ya me vaya probando, como son tintes, igual cambia un poco el color, porque claro, no creo que se vayan del todo, pero aún así lo vamos a probar porque quiero realmente que veáis cómo quedan. Me voy a quitar que llevo un poco de bálsamo. Y voy a empezar con el tono Birthday Lips. La verdad que es un tono bastante, bastante claro. Yo diría que es como un gloss simplemente. Es muy cremoso, muy, muy cremoso. Se nota bastante jugosito en el labio. No es pegajoso. Eso me encanta porque, sinceramente, los glosses que son pegajosos, que luego se ven los hilillos, da bastante asquete. Pero esto no. No es nada pegajoso, estupendo. Y este tono en mi labio, pues queda simplemente como si fuese un gloss. Que oye, ni tan mal. ¿Qué quieres que te diga? No está mal. Vamos ahora con el tono Good Habit, Buenos Hábitos. Este ya tiene pinta de ser un poquito más pigmentado. Exacto, este es bastante más pigmentado. En mi labio queda como nude amarronado, bastante bonito. Muy como del día a día para llevar con cualquier look de maquillaje. Este sí que me ha dejado ya el labio un poco tintado, como veis, me lo acabo de retirar simplemente con un tisú, no le he puesto agua micelar ni nada, y sí que queda el labio, veis, con un tono subido, que oye, no está ni tan mal, porque yo que tengo el labio súper blanquito, pues me gusta este efecto, que me queda como el labio maquillado, pero no llevo nada. ¿Veis? Oye, me gusta. Me gusta y solo, como os digo, me lo he quitado con un tisú sin agua micelar. Me lo voy a retirar con agua micelar porque quiero saber a ver si lo retira bien del todo. Es un agua micelar que no es en aceite, no es bifásica, es la de Arganur que me gusta mucho porque es muy natural, efectivamente. Con el agua micelar sí que te la quitas, pero con un pañuelito no. Con lo cual me quiere decir, si te quitas el gloss del principio, te va a quedar el labio teñido, va a ser como si los llevaras maquillados y no te va a manchar ni a transferir en las mascarillas. ¡Wow! Me encanta, ¿veis? Porque si lo quitas con agua micelar, sí que se va. Oye, que van a tener razón estos de Chic Glam, ¿eh? Vamos ahora con el tono Prim. Este tono es un rosita. Este sería el tono Prim, que favorece mucho también, sobre todo las personas que somos más blanquitas. A mí me gustan un poco más fuertes, un color más potente, pero reconozco que así como para el día a día, llevar el labio hidratado, llevar el labio con un poquito de color, ni tan mal. Me voy a quitar primero el brillo con el tisú. Si te lo quitas con un pañuelito, quedaría marcado el brillo, pero el labio se queda teñido. Y ahora, no manchas, no transfieres, ideal. Y si te lo quieres retirar bien, pues un poquito de agua micelar y arreglado. Vamos con el tono Cheki. Este sería un tono más tirando a frío, más tirando a un subtono lila, muy bonito, un rosa, pero un rosa no tan cálido, un rosa más frío. Y la verdad que queda precioso. Oye, de momento me están gustando todos porque creo que a todos les encuentro alguna utilidad. Es decir, mientras me los estoy aplicando, estoy pensando, mira, este para ir a trabajar, este para esto, este para cuando me ponga esta ropa. ¿Hacéis lo mismo vosotras? Las que somos amantes del maquillaje somos así. Muy bonito este, ¿eh? Tono Memories. Este sería también un tono bastante clarito, bastante nude, un tono de diario, que en mi labio queda como un tono rosa subido de tono, también un poco tirando al frío. Tono Level Up.
Muy bonito este tono, muy bonito. Este tono me encanta mucho, muchísimo. Es uno de momento de mis preferidos. ¡Wow! ¡Qué bonito es! Y oye, si te queda con este gloss y estos labios tan bonitos y te aguanta y encima no te va a resecar el labio, genial. ¿Te hace los dientes blanquitos? ¡Qué guay! Me encanta. De momento este es mi ganador. Vale, este me está costando un poco más quitármelo con el agua micelar. Ya se ha quedado bastante teñido el labio. Pero escúchame, si se me quedan a mí así los labios todo el día. No marca, no mancha y no transfiere. Yo firmo, ¿eh? Me voy a intentar quitármelo un poco mejor. Sale si le frotas un poquito. Si usáis un agua micelar bifásica, seguramente se vaya al momento, pero yo no quiero usarla porque no quiero que contenga aceite, porque el principal ingrediente de estos tintes es el agua. Y ya sabemos que agua y aceite no casan. Entonces prefiero quitármelo con un agua micelar normal, porque os tengo que enseñar otros tonos. Si fuese para quitármelo ya, para desmaquillarme, sí que podría usar un agua micelar en aceite, evidentemente. Ya solo nos quedarían dos tonos, Wake Up Call. También creo que va a ser uno de mis favoritos. Es que estos tonos, de verdad, mirad qué elegancia, y es un tinte de color. No lo he dicho, pero cuestan 3,99€. 4 euros. Como me aguanten todo el día, de verdad, vale la pena, ya os lo digo. Vamos con el último tono. Bueno, como veis, cada vez cuesta mucho más quitarlo. Ya veis que incluso con el agua micelar y frotando, y te queda el labio teñido. ¿Qué me quiere decir? Pues que te va a aguantar la mascarilla. Ya está, si es que no hay más. La comida no lo sé, pero lo vamos a probar luego. Vamos con el último tono, Love on Top. Este es el rojo que tiene la colección y me parece muy elegante. Estos serían todos los tonos que tiene esta colección. Me parecen muy bonitos, muy ponibles, y si es verdad que nos van a aguantar en los labios el máximo de horas posibles, que no va a transferir en la mascarilla, porque escúchame, cuando tú te pones un labial y luego te plantas la mascarilla y te quitas la mascarilla, pues yo que sé, para tomarte un café, para lo que sea, y pareces el Joker, a mí eso no me gusta, la verdad. Así queda recién puesto, ya vemos que lo que tiene es mucho brillo. Me encanta, la verdad, que el labio quede con ese brillo, porque como veis no se remarcan las arrugas, son súper cómodos, no es pegajoso, importante, súper importante, nada pegajoso, muy cómodo. Ahora mismo son las 10 de la mañana del 21 de marzo, me voy a cambiar de ropa para grabaros otro vídeo, que es un vídeo, un super haul de Primor, que sé que os gusta mucho y son cosas muy interesantes. Desayunaré y os grabaré después de un buen rato cómo va el proceso, si me ha aguantado, si no me ha aguantado. No me voy a poner mascarilla porque voy a estar hoy todo el día en casa, pero escúchame, si ya hemos visto que ni siquiera con el agua micelar se va, me imagino yo que tampoco transfiera a la mascarilla. Pero lo dicho, me cambio de ropa, os grabo otro vídeo y vengo con las conclusiones. ¿Aguantará la comida? ¿No aguantará? Ahora lo veremos. Bueno, son ahora mismo las 11:15, voy a desayunar, llevaré con el labial como una hora y mirad los labios. Y ahora me voy a tomar una tostada, que tengo mucha hambre. Ya he desayunado, así están mis labios después de haberme tomado la tostada. Ha sido una tostada de pavo y queso. Alucinada, de verdad. Mirad qué brillo tiene todavía. Vamos a ver después de la comida. Seguimos informando. Bueno, pues ya estoy por aquí. Han pasado exactamente 4 horas desde que me maquillé los labios. Aquí lo tenéis, son las 2 de la tarde. Me los maquillé a las 10 de la mañana. He desayunado, he bebido, he comido y así están mis labios en este momento. Estoy alucinada, de verdad os lo digo. Mirad mis labios, es una pasada, están como si no llevase absolutamente nada. Esto es súper cómodo porque no llevo nada y mis labios siguen maquillados. Que me he comido una ensalada con su vinagreta, con su aceitito. Quiero decir que no ha sido algo seco, ha sido algo jugosito, porque los quería poner muy bien a prueba y sinceramente para mí han pasado la prueba de 10. Por lo menos este tono. Los otros no los he probado en profundidad, pero este tono estoy alucinada. Y ahora os voy a enseñar el brazo. Mirad, esto
estos son los swatches que hemos hecho a las 10. Es verdad que no me he puesto mascarilla porque he estado dentro de casa, pero he tenido el jersey bajado todo el rato. Es más, tenéis el vídeo del miércoles, que por eso voy diferentemente vestida, porque os he grabado el vídeo del miércoles y ya veis que tengo la manga echada. Vamos a comprobar si ha aguantado a los roces, al roce del jersey, porque en este caso no ha sido una mascarilla, pero ha sido un jersey. Vamos a ver, porque no tengo ni idea, no sé si estará manchado, si no estará manchado. Ya veis que es de color hueso. Veremos a ver. Mirad, ni una sola mancha. Esto de aquí sería lo que va rozando los labiales y no está nada manchado, con lo cual resiste al roce de la mascarilla. Estoy segurísima que sí, que no vas a manchar tu mascarilla. Me encantan estos tintes labiales, os lo prometo, me han gustado muchísimo. No me lo esperaba, me esperaba algo más sencillito, pero después de ver cómo han funcionado, estoy muerta mata, así os lo digo. Vamos a hacer la prueba del algodón, que ya sabéis que el algodón no engaña. El algodón no engaña. No transfieren absolutamente nada. ¡Esto es una maravilla! Estoy alucinada, de verdad. ¡Qué maravilla! Ya tengo labial para ir a trabajar todo el verano. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si tú conocías estos labiales, si los habías probado. Es que de verdad estoy en shock. No me esperaba que durasen tanto, que durasen a las comidas, que durasen a los roces. Y además os tengo un código de descuento para que os salgan todavía mucho más baratos. A la vista está, aquí no hay trampa ni cartón. Más vale una imagen que mil palabras. Realmente funcionan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo. No me faltéis. ¡Que paso lista! ¡Chao! ¡Que no, que no! ¡Que no manchan!